Estamos a escasos minutos de saber qué será. Baby, hay que estar muy pendientes. Después de literalmente varios meses de espera, los ex participantes del reality show Guerreros 2020, Cristian Estrada y María Fernanda Quirós, revelaron el género de su bebé. Familia, amigos, estamos a escasos minutos de saber qué será. Baby, hay que estar muy pendientes. Estoy muy contenta. A través de su cuenta de Instagram, Ferca, de 34 años de edad, compartió un video de una celebración donde iban a revelar el género de su primogénito. Ambos actores reunieron a sus amigos y familiares más cercanos para que juntos se enteraran de esta preciosa noticia. Niño, niño. Niño, evidentemente. Lala. Niña. Niño, niña. Hijo. Niña. Niño. Pero aquí, Mr. Mao, que lleva un mes abajo. Niña. Recordemos que esta pareja retomó su noviazgo después de que terminaran por un breve tiempo. Esto sucedió después de que algunas exparejas del modelo hablaran mal de él. Esto hizo que Ferca no creyera al 100% en su relación. Pero después de algún tiempo nos dieron a conocer la noticia de que iban a ser papás. En esta celebración podemos ver a todos los invitados y a los papás muy emocionados y divididos para ver si sería niña o niño. La mayoría de los asistentes se inclinó por niña, pero fue un globo color negro el que tuvo la última palabra, o en este caso el resultado. ¡3, 2, 1! Super mega emocionadísima, que hasta ni se lo podía creer. Ferca dijo que tendrán un leoncito. Cristian Estrada no se la acababa de la emoción. Y ambos mencionaron que este bebecito se llamará Leonel o Maximiliano. Después de que se diera a conocer la esperada noticia, los invitados de la fiesta empezaron a felicitar a la pareja. Entre los invitados pudimos ver a Tania Rincón, conductora del reality show. A través de su cuenta oficial, Cristian Estrada publicó varias fotos del evento, donde se dijo muy contento por haber compartido esta noticia, no solamente con su familia y con sus amigos, sino con todos nosotros, sus fieles seguidores. De igual manera, la pareja asistió al programa Hoy, donde platicaron lo felices que se sienten por la llegada de su primer hijo. Y sí, quiero parto natural, estamos con unos médicos que son pro parto natural, estamos ya a punto de iniciar nuestro psicoprofiláctico, ya sabes, para que me ayuden los movimientos y todas esas cosas. Aprovechando el espacio, ellos también dieron a conocer que Lambda García será el padrino del pequeño. A las afueras de la televisora, ellos con muchísimo gusto respondieron algunas preguntas de los reporteros, dando tremendos adelantos de esta noticia que no nos deja de sorprender. Ellos incluso mencionaron la probable fecha del parto. Fecha límite es 5 de septiembre, es nuestra fecha de 40 semanas, así que esperemos que el baby salga antes. Algo que debemos de mencionar es que ambos artistas se portaron increíblemente educados con la prensa. Parecía que estaban hablando con sus amigos. Con toda la actitud y confianza mostraron fotos exclusivas del ultrasonido, dejando que los reporteros lo compartieran en cualquier medio de comunicación. Por otra parte, era inevitable que le cuestionaran a Cristian acerca de la situación de Frida Sofía, ya que hace algunos años ellos fueron pareja. No, pues yo creo que ya son problemas familiares, ¿no? Yo la respeto a Ferga, o sea, la amo mucho. Yo en ese tema ya no me quiero meter. Cristian Estrada dijo que a pesar de que él no quería tocar ese tema, sí se debía de escuchar a las mujeres, y punto. Él afirmó que no quería hablar tanto de esto porque esa relación él ya la había superado, mencionando que se encontraba muy feliz y enamorado de Ferca, y que el tema de Frida Sofía con su abuela y su mamá simplemente son temas familiares. Nunca tuve el gusto de conocer a su abuelo, pero son cosas de familia donde sí yo no quiero tocar ni meterme, con todo respeto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.